Muy buenos días, don Felipe. Sí, buenos días. Primero que nada, denos por favor aquí, comparta con nosotros su nombre completo. Yo me llamo Felipe Guzmán Moreno. Don Felipe, platíquenos, antes de que usted conociera los suplementos de Go Super Life, ¿qué vicisitudes, qué problemas de salud venía usted padeciendo? Adelante, por favor. Pues miren, yo cuando inicialmente asistí a ella a su plática, gracias a que escuché a través de este programa de radio, llevaba un super dolor de coxis, o sea, me dolía mucho para sentarme. Uh-huh. Y me molestaba mucho, o sea, no podía, ¿cómo le diré? Soportar ese dolor ni estaba sentado. Uh-huh. Esa fue mi primera intención por la cual fui allí a su plática y después en la consulta que platiqué de esto. Uh-huh. Aparte de ello, sufría problemas estomacales, sobre todo lo que comía, pues me hacía daño. Hacía una manzana, un té de manzanilla, cualquier cosa. No sé si era un problema así más grave, no sé. El chiste es que yo empecé a tomar el producto este que le digo que escuché a través de este programa y paulatinamente me ha ido mejorando. Al grado que ahorita ya no tengo el dolor en el cuerpo, ya me puedo sentar a gusto. Ya se puede. Ahora, porque luego a veces me la paso en horas sentado en el trabajo de desarrollo, o viajando en el metro, o en la pesquera, etcétera. ¿Y esto lo estuvo sufriendo por muchos años? Ya tenía yo como unos 5 años o 4 años y medio de ese dolorcito. Yo no le hacía caso, pero estaba a punto de ir a la atención médica, pero antes quise probar esto gracias a los testimonios que escuchaba en la radio. O sea, oía frecuentemente este programa y ahí escuchaba lo que decía. Diariamente. Ajá, bueno, cuando podía, porque luego se fue trabajando. Claro, porque está usted trabajando y usted trabaja mucho, realmente. Entonces, le digo, mi pesar era este, que ya no podía regresar ya porque a veces tengo que subir en una escalera para poder arreglar, no sé, alguna iluminación, etcétera, porque me dijo algo de electricidad también. Ajá. Pero entonces, le decía, me dolía mucho, me dolía. Ahorita me duele, vamos, de un 100 a un, ¿qué será? 90% menos. Ya me bendito me, Dios, 100%, bendito Dios. Ahora, me decía don Felipe también que a veces tenía problemas para alzar los brazos o le molestaba algo. Ah, sí, era un esfuerzo, aquí sabe, me cansaba muy rápido y no soportaba yo cargar algo así muy ligero. Le decía, la escalera de aluminio me pesa mucho. Ajá. Y cosas así. Entonces le digo, paulatinamente he ido mejorando gracias a que he consumido este nutriente. Ya tiene la fuerza, ya no le molesta. No, ya, inclusive en la semana, pues con cuidado, bajé de un mueble, vamos, de una altura de 1.10, un aparato de TV grande. Ajá. Y dije, no, pues me paso bien y lo bajo. Ajá. Y sí, lo soporté, entonces ya no hubo esa respuesta de dolor ni de molestia que tenía yo. Que usted tenía. Ajá, y le digo, ahorita ya tengo más fuerza en todo, que será en piernas, en brazos, que es lo que ocupo mucho yo para mi trabajo de desarrollo. Claro, claro. Le digo, también lo del estómago, eso también es, pues, me sorprende porque inclusive era como, no sé, picante, jugo de naranja, que no soportaba. Un café no me tomaba desde hace mucho tiempo. Una torta, que a veces luego digo, pues, por necesidad en la calle come uno. Sí. Y pues siempre llevan grasa, ¿no? Claro. Se le ponen grasa o mantequilla y ya la soporto. Y eso pues me agrada mucho porque le digo, eso implica que uno pues se desarrolle mejor en su actividad que uno desempeña. Es cierto, y la alimentación es básica, imagínese que todo lo que comía le hacía daño. Y ya como más, porque antes comía nada más una vez y ya poquito, o sea, ya me sentía muy lleno y ya no quería comer más. Yo ya como más, vamos, desayuno, como y casi sé, bueno, tengo poquito. Ajá. Pero ya como más, o sea, eso ya me da gusto porque digo, bueno, ya estoy comiendo mejor, ya me cae mejor el alimento. Y yo creo que gracias a que yo creo que tenía allí como
Sí, no, pues, algo alojado, algo ahí de años. No, de muchísimos años, eso es lo que decimos, don Felipe, que llevamos basura acumulada, veneno, toxinas acumulados de toda la vida. Y esto es lo que impide que el organismo funcione adecuadamente, pero el organismo le damos la alimentación que requiere y en este caso parte de los suplementos de Go Super Life son precisamente para ello y el organismo se encarga de usted porque este problema en su tracto digestivo ya cuánto tiempo también tenía, don Felipe. Ya tenía mucho, ya le estoy hablando por ahí de, era 2008, 2009. Entonces ya tenía rato. Ya tenía rato, pero digo, como un mes siempre andan ocupado y no se hace uno caso. Sí, es cierto. Pero entendí que un día hay que dar de mantenimiento al, le digo yo, al esqueleto, ¿no? Bueno, a mi cuerpo. Sí. Porque sí, sí viene a repercutir, le decía yo, en fuerza, en debilidad. Inclusive me asustó la reacción que tuve con uno de los estos productos que tomé. Ajá. Porque tuve dolores de cabeza, casi un vómito, etcétera, pero yo creo que era por la misma reacción que estaba haciendo. La crisis curativa. Exacto. Pero después de la tormenta vino la calma. Sí, sí, no lo soportaba, el que se toma en la noche, así como que me lo tomo o no me lo tomo, porque sí. Era así como que sí. Me va a doler la cabeza, me va a doler más el estómago, y no. Ya después de un tiempo, vamos, lo sigo tomando, pero ya no en la reacción, sino ya sé que es algo que me ayuda, es algo... Claro, no, y ya no existen reacciones, ya su organismo está funcionando. Ya doy cuenta que lo tomo y ya hasta me sabe mejor que al principio. Claro, por supuesto. En su respuesta que tiene uno de lo que tiene uno internamente, lo quiere uno rechazar. Es cierto. Y afortunadamente ahorita ya no lo tomo como la indicación me dan, más bien que fui la última vez y me dieron la indicación de cómo tomarlo, y así he estado frecuentemente, y yo pienso que pues, es algo muy bueno, y aquellos que pues, que están padeciendo problemas de parecidos de estómago, de huesos, de ojos, de lo que sea. De la ciática. Pueden, porque sí, yo creo que era ciática eso, ya se me quitó. Estoy sentado y estoy a gusto. Estoy a gusto, no me molesta, no me duele. Sí, la primera vez que usted fue con nosotros, a mí me tocó en suerte atenderlo. Sí. Y lo recuerdo muy bien. Sí, me sentaba a un ladito porque no me podía sentar bien. Sí. No, y además su cara. Su cara no era de una persona que estuviese, pues, sana, contenta, etcétera, porque tiene esa molestia prácticamente 24 horas del día. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y eso pues cambió. Exacto, le digo, ahorita ya, afortunadamente digo, del 100% ahorita, 90% me llega a doler, pero ya es así como que ya de salida, como algo que como que me corté y ya está cicatrizando, vamos. Sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero son lesiones muy añejas por su tipo de trabajo, don Felipe. Sí. Esas lesiones son de muchísimos años y empiezan las molestias muchos años después. Entonces, aunque usted se sienta ya mucho más fuerte, no le recomiendo que exagere en cargar ni cosas por el estilo. No. En dado caso, tendría usted que fajarse, tiene que medirse de todas maneras, porque son lesiones, repito, de hace muchísimos años. Ahora, usted empieza a tomar los suplementos de Go Super Life. ¿En qué tiempo empezó usted a ver alguna mejoría, que su organismo empezaba a funcionar mejor, que esa energía y fuerza vital realmente lo empezó a sanar? Pues yo más o menos calculo como unos, ¿qué será? Unos 3 meses, porque sí, yo creo que mi lesión era delicada. Bueno, pero la cuestión de su estómago, energía y todo lo demás. Reacción y eso, pues más o menos empecé a sentir la reacción como a los, ¿qué serían? 20 días. Ajá. Más o menos unos 20 días después de que lo conocí. Porque le digo, le estoy sincero, al principio lo rechazaba, o sea, no aguantaba, yo creo que por lo mismo que estaba molesto del estómago. Lo dañado que estaba su organismo, don Felipe. Entonces, paulatinamente lo fui tomando, y ya me tomo en la mañana. Claro. Por supuesto. ¿Cómo está su nivel de energía? Ya mejor, ya el sueñito que traía yo a todas horas en el metro, en el camión, en la casa, ya. Ya sé, ya, o sea, sí es sueño, pero en la noche, ya no en el día.
ya no en el día. Mejor, pero le digo, lo que más me da gusto es que ya puedo comer más veces al día. Porque antes nomás comía una vez al día. Y ya me sentía muy lleno todos los días, pero ahora ya como más, o sea, ya desayuno, como y tengo muy poquito. Y entro con mi receta de una manzana o lo que recomiendan ustedes, las semillas que Sin embargo, no le dimos ninguna dieta especial a usted. No, simplemente que tomara los suplementos de nuestra marca Go Super Light, y eso es todo. Y que bebiera suficiente agüita. Ah, sí, agua, sí, hay que tomar mucha agua. Sí. Bueno, el agua es básica para cualquier ser humano. 76% de su organismo, don Felipe, y el organismo de cualquier ser humano es agua. Entonces, es un alimento importantísimo. Requerimos mínimo un par de litros de agua diariamente, de agua simple, independientemente de los demás líquidos. Esto de manera normal, eso no tiene nada que ver con Go Super Life. Esto es parte de nuestra vida. Todo nuestro organismo trabaja con agua. Los riñones, el hígado, la vista, las neuronas, todas las millones de células requieren de agua. Absolutamente todas, 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 todas. Y entonces, muchos no estamos acostumbrados a beber agua. Por una parte, y por otra parte, pues tomamos... Yo no tomaba agua, yo tomaba pura, ¿cómo se llama? Refresco, ¿qué ando? Tomaba. Poquita agua, hacía una, dos, tres tazas, nada más al día. Sí, exactamente. Oye, era aumentado, digo, le soy sincero, me ha aumentado a una botella, ahorita al ratito, como a las 12, una botella de a litro. Ajá. Y más tarde como medio litro más, porque como ando siempre en la calle, luego sí molesto andar ahí, corriendo. Claro, pues porque hay que... de desalojar esa agua, pero pues esto es parte normal del organismo y necesitamos que funcione. El agua es básica para todos los seres humanos, para todos los seres humanos. ¿Qué edad tiene usted, don Felipe? 56. 56 años. ¿Y hoy se siente de 56 años? No, ya yo le recuperé unos mínimo ahorita, bueno, como me voy avanzando con unos 10 años. Unos 10 años de salud. Así se siente. Sí. Y le pregunto esto, ¿por qué, don Felipe? Porque sin preguntárselo a muchas de las personas que han dado su testimonio aquí, eso es lo que dicen. Me siento más joven. Sí, le digo, ahorita estoy haciendo caminar más, vamos. Queda lejos el vehículo de traslado, como a 10 minutos caminando. Ajá. Llego a las escaleras de metro, las escaleras de metro no existen para mí, me subo con las otras, cuando están lejanas las de las líneas 7, por decirlo, las de Chabacano, que son muy altas. Está muy alta, al, sí. Al pasito, sin esforzarse, porque siempre voy cargando dos entonces al pasito, pero sin... Vamos, mi rodilla izquierda era la que me dolía un poco más antes y ahorita ya no. Ya no le duele tampoco sus rodillas. Ah, no, ya no me duele. O sea, doblaba yo para hacer el paso de las escaleras y me dolían. Sí me duelen, pero mínimo, vamos, de como le decía, de un 100 a un 80% en la rodilla. Pero vamos, yo entiendo que es el proceso de regeneración, vamos a llamarle así. Por supuesto que es el proceso de regeneración. Aquí lo decimos todos los días, que el organismo tiene esa capacidad. Y usted, con el trabajo tan pesado que lleva desde hace muchísimos años, por supuesto que ya sus cartílagos en sus rodillas desgastados. Y uno piensa que ya no hay nada que hacer y que hay que estar soportando los dolores o operarse para que nos pongan una prótesis. No, a usted es una prueba de ello. ¿Por qué? Su organismo ya lo está regenerando. Tan es así que desde un dolor del 100%, nada más tiene ya bajó el 80%, le queda un 20% únicamente. Sí, y estoy haciendo toda la disciplina, porque inclusive esto de tomar nutrimentos es una disciplina. Sí. Porque hay que caminar, para conseguir la botella de agua. Sí. Y pues tomarse el suplemento, porque no siempre está uno en casa o en un lugar cercano a un... garrafón de agua, y es, entonces hay que cargar la botellita y ahí en una esquinita de cualquier lado hacer la mesa y pon tu malo. Es muy cierto, don Felipe, y no estamos acostumbrados.
Y no estamos acostumbrados porque usted dijo una palabra muy importante al inicio de nuestra plática. Dijo, ya entendí que hay que darle mantenimiento al organismo. Y fíjese, parte del trabajo que usted hace trabajos de mantenimiento, ¿no es cierto? Exacto. Sí, entonces, siempre ha trabajado en esto, en diferentes áreas, don Felipe. Sin embargo, pues, él, nadie le había dicho que tenía que darle mantenimiento a su organismo. Como tampoco a ninguna de ustedes, queridas amigas, queridos amigos radioescuchas. Tampoco a nosotros. Llevamos 40 años en el naturismo. Pero nuestro organismo también requiere de ese mantenimiento por tanta basura, por tantas toxinas. Por eso dice don Felipe, me siento más joven, me quité 10 años de encima a nivel de salud. Por supuesto, pues imagínese, sin mantenimiento toda la vida, don Felipe. Exacto. Y no es culpa suya, vuelvo a repetir, nadie nos dijo que había que darle mantenimiento. Así es. Pero el nombre de la salud es ese. Mantenimiento, porque este mantenimiento es preventivo. ¿No es cierto? Así es, esa es la palabra. La palabra y la iniciativa que debe tomar uno. Porque si no le da un mantenimiento es como quedar como un coche ahí arrumbado. Exactamente, exactamente, y se va a descomponer y por eso nos hemos descompuesto. Damos mantenimiento y vamos adelante. Don Felipe, ¿qué le puede recomendar aquí a todos los radioescuchas? Porque el tiempo se nos termina. Pues eso, que se den la oportunidad de probar y regenerar su cuerpo, porque no es así el suplemento, sino es uno, como yo le digo, yo tomé la disciplina y el espacio que puedo, ya con el horario establecido, me tomo el suplemento y ahí ando. Y como bien, duermo bien, camino más. Me siento ahora mejor, porque yo creo que hasta depresión tenía, porque ya no tenía ganas de hacer nada. Entonces, el dolor yo creo que me estaba, agotando. Agotando, eliminando de la jornada, como dicen. Por supuesto. Así es, don Felipe. Pero bendito Dios que salió adelante. Don Felipe, antes de retirarse, por favor, comparta su número telefónico. Mire, me pueden llamar al 6583-4080.